Lo que está pasando es que el que se entregó ayer, uno de los culpables, ahora la policía lo quiere soltar porque él dice que puede ser testigo porque él no hizo nada. Y él fue el que dio un disparo, él fue el que disparó. El primero que empezó el problema fue él, porque él fue el que disparó. Y él ya estaba combinado con el otro para matarlo ahí. Entonces no puede quedar libre, como que no está pasando nada, como que no tenía familia. El muerto de nosotros sí tenía familia, nosotros somos familia de ahí, estamos aquí para que la justicia tome carta en el asunto. Porque él no puede quedar libre, como que no ha hecho nada. Él es tan culpable como el otro que anda corriendo. Porque ahí fue el primero que empezó el problema y el que disparó. Y aquí mismo él dijo que, el muerto estaba pago. Entonces, si estaba pago, él tiene que pagar también. Porque él dijo que era 1,500,000. Entonces, si a él le dieron ese dinero y al otro, que se quede preso porque no lo pueden soltar así por así. ¿Cuál fue el móvil entonces del hijo de él? No, él no discutió con él ni nada. Ellos no dijo que tuviera ningún problema, el que lo quería matar era él. Él sí tenía como esa envidia, ese sofoque hacia él, pero ellos nunca habían tenido problema. Él hace una semana más atrás lo estaba esperando en Ávalo y como vio que el muchacho andaba con más gente, él no hizo nada y se fue, pero ahí aprovechó ese momento, como vio la oportunidad. Es tan tal que ellos le hicieron una emboscada, el otro le puso por atrás y él más adelante, ahí se ve todo, el video está claro. Claro, pero él fue el primero que dio los disparos. Ahí se ve muy claro que él fue el primero que disparó. Porque fue que él con los disparos se le fue encima a él a defender su vida como lo haría cualquiera. Porque usted que fue que le dieran en los pies, usted se le va arriba y tiene fuerza. Y ahí se ve que él le dio los dos tiros en los pies porque lo tiene, que está escrito en todo. Y él que fue primero. Si él no le quita esa arma, como quiera lo había matado. Porque él le fue a dispararlo y no fue a discutir, fue a matarlo, fue. No, la fiscalía no está haciendo su proceso como va, porque ellos dicen que él no tiene culpa. Y ya cuando aquí, en un proceso es, si sacan una pistola, aquí someten por una pistola, pero él le dio un tiro al primo mío, él le dio un tiro. Y aquí dicen que él no tenía intención de matarle, un tiro mata. Él fue el que inició el problema, que el otro dice que fue que lo mató, pero lo están esperando, uno en la esquina y el otro. El que inició fue él. Y mi primo se ve bien claro que está saliendo sin problema, hablando por teléfono, que el video está ahí. El video está más claro que nada, que no es nosotros que lo estamos diciendo, el video está que la fiscalía lo coja, pero la fiscalía dice que no. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Ya nosotros... Porque ellos no lo cogen, no se sabe, porque ellos saben que vino primero, ellos se vendieron, pero nadie está ahí, no se quita de ahí. Yo creo que no me lo han aceptado ellos. No, que lo van a poner de testigo ahí, de que de testigo porque no tiene nada que ver, y fue el que le dio el pie, le dispararon los pies. Y vine ayer y me dije, venga hoy mañana a ponerla, y hoy todavía no se ha puesto la querella, y ellos no quieren aceptarla.